Fútbol Picante es traído a ustedes por Duracell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante, señoras y señores. Aquí estamos en estos días previos a la final, imágenes en vivo de la ciudad de Monterrey. La Fuente de Neptuno. La Fuente de Neptuno. Preciosa, ¿no? La Macroplaza, ¿no? La Macroplaza, sí. La Macroplaza, perfecto. Bueno, Roberto Gómez Junco nos puede platicar más de Monterrey. Es una fuente está muy bonita. Se parece a la de Madrid. Muy parecida. El Atlético Madrid va a festejar ahí frente del Hotel Palace, ¿sí? Pues es la Fuente de Neptuno, muy parecida. Y la Macroplaza ya sabemos que la han utilizado ambos equipos para los grandes festejos. Por ahí escuché, es muy grande la Macroplaza. Sí, no sé si esté confirmado ya que ya está establecido que el domingo la pueden usar los Tigres y el lunes el Monterrey. Se corone quien se corone. Qué bien. Porque si de antemano ya tienen previsto ir ambas aficiones el domingo, entonces ahí sí ya la posibilidad de controlar es más. Hay peligro. Yo recuerdo en los 90 cuando se coronó cuando el Monterrey perdió una final con Atlante. Sí. El Atlante de la Volpe. 92, la gente puso a todos los autos. Estamos orgullosos de ser subcampeones. Correcto. José Ramón me mandó una azotea en la Macroplaza. Ahí espérate, va a haber un gran festejo. Y sí hubo festejo, ¿eh? Festejaron el subcampeonato. Sí. Lo festejaron. No sé si se acuerdan, pero en ese partido que el Atlante arrasa al Monterrey, bueno, en el Estadio Tecnológico, al final la vuelta del Atlante es aplaudida por la gente. El público de pie aplaudió. Eso fue un magnífico ejemplo que no siempre se da. Hubo muy bien la afición del Monterrey reconociéndole al Atlante campeón, el la Atlante amplia superioridad y aplaudiéndole. ¿No? Al de la Volpe, Rafa estaba Miguel Herrera ahí. No, Rafa no, ya se había separado Rafa. Luis Miguel Salvador jugaba, Graniolati, Andrade. Buen equipo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, José Ramón. Gracias. Moda Roberto por Monterrey, Tigres. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero que escuchemos al presidente del Club Deportivo Tigres, al ingeniero Rodríguez, hablarnos sobre la seguridad que va a haber en el partido de ida en el campo de los Tigres, en la Universidad de Nuevo León. ¿Tiene conocimiento de si va a haber un sector para la porra visitante? No tengo la menor idea. Nos vamos a juntar mañana con la directiva de Monterrey, con el señor gobernador. Llevamos muy buenas relaciones con la directiva de Monterrey. Queremos que ya hubo reuniones ayer, están habiendo reuniones el día de hoy. Y lo que queremos es inédito, ¿verdad? O sea, la reacción del aficionado una vez que se termine el partido el domingo, hagan ustedes sus elucubraciones. Si gana uno, ¿qué pasaría? Y si gana el otro, ¿qué pasaría? ¿No? Nosotros seguimos con los protocolos de seguridad, alentamos a la gente que venga, los que vienen en familia, papá rayado, mamá tigre o viceversa, con niños de diferentes camisetas, que vengan a disfrutar tranquilamente. Cuando ya vienen grupos más grandes, lo que yo llamo lunares, con el solo interés de protegerlos y vengan a divertirse, los pasamos a una zona para que estén protegidos. Si no quieren ir a esa zona, les devolvemos el importe de su boleto. Lo que no queremos es propiciar que haya confrontación. El ingeniero Rodríguez, bueno, sí debe preocupar la seguridad. Sí debe preocupar la seguridad en ambos partidos y, como decía Roberto, en la ciudad misma. Porque si Tigres va a festejar domingo y Monterrey el lunes, que no se junten por ningún motivo, porque siempre el que pierde, pues no falta por ahí un ahora, en términos generales, en España, un loco, un barrabado, un gilipollas. Saltado. Un gilipollas que aparezca por ahí. Eso ya fue muy fuerte, sí. Fue fuerte. Y arme un, ¿no, Roberto? Sí, depende de cómo pierdas, quién pierda. Es más delicado el asunto del domingo. A menos que el jueves se definiera, delicado. Que no creo, ¿no? Más delicado lo del domingo. Hay que fortalecer todos los mecanismos de seguridad, ¿no? No es un partido más. Y lo sabe Alejandro Rodríguez, que se ha hablado poco de los dirigentes, ¿eh? Pero Alejandro Rodríguez, como lo escuchas, así es. Él, Miguel Ángel Garza, han sido importantísimos en Tigres. Claro, dejándole el proyecto a Ferretti, que es un técnico a prueba de todo. Y del lado de Monterrey, González Ornelas, en su momento Luis Miguel Salvador, ahora Davino. O sea, son directivas que han trabajado muy bien. Muy bien. Y quizá aparecen poco, porque después son los jugadores los que tienen que aparecer en la cancha. Claro, técnico y jugadores son los que aparecen. Sí, nunca han jugado una final, obviamente. Nunca han definido un campeonato de liga. Nunca. Pero yo me acuerdo, a ver, ayúdenme ustedes con la memoria, un partido para definir un descenso.
Tigres de Monterrey y Tigres. ¿Cuándo? Sí, claro. Claro. Que con un gol de Luis Miguel Salvador, sí. Monterrey echa Tigres a la segunda división. Ese resultado y otro que al mismo tiempo se jugaba era un Morelia Veracruz. ¿Qué año? Los Tigres descienden en 96, ¿no? ¿96? Mira, el último torneo corto, 95-96, los Tigres descienden a pesar de haber clasificado. Claro. De hecho, llegan a cuartos de final porque en ese entonces no estaba reglamentado. Pudieron ser campeones, porque ellos descienden, pero podías clasificar. A partir de ahí los federativos, que vieron que era una incongruencia, dicen, si desciendes, ya no puedes clasificar. ¿Con Bucetich o con Alberto Guerra? Con Bucetich. Y Alberto Guerra es el que los regresa al año. Claro. Y después de eso hay equipos que hubieran clasificado, pero por descender hacen que el noveno se meta a la clasificación. Bueno, esos Tigres que descienden en 96, regresan en un año, se pierden los dos primeros torneos cortos, y de veras es un fenómeno increíble, pero ese año se incrementa el número de seguidores de Tigres. ¿Estaban en segunda? Siguen al equipo en segunda, claro, mantienen el plantel. Siboldi creo que era el portero en segunda división. Alberto Guerra los regresa. Y regresan, creo, a la primera en 97 con mucho más impulso, ¿no? Y es cuando entra también Cemex, Sinergia Deportiva, la universidad ya se desentiende un poco. Era la época. Es otra etapa de Tigres. Previa. ¿O todavía seguía el rector Eugenio Todo al frente? No, Eugenio Todo, estás hablando de... ¿Del ochenta y tantos? No, Eugenio Todo de finales de los 70. Luis Eugenio Todo fue muy importante en el título de Tigres. Chapa. Título de Tigres en 78, con Carlos Miloc de director técnico, sí, Roberto Chapa en la directiva. Luego contrataron a Enrique Todd, Borja como que presidente. Un día se bajó al campo Eugenio Todo. Creo que varios días. Zumbarse al árbitro y otro día se bajó. Bueno, eso fue Monterrey. Nacho Santos, hermano de Alberto Santos, que ya murió, que fue senador de la República, director y dueño de Gamesa, se bajó Nacho Santos y ¡pum! Le otro pegó ilustre Alianza. Directivo de Monterrey, el señor Lanquenau, que en paz descanse. El señor Lanquenau. Esa época que mencionas de Alberto Santos, que en paz descanse, fue cuando Monterrey jugaba en el Universitario. Compartían estadio Tigres y Monterrey. Muy brillante, Alberto. Hasta el 80 el Monterrey se va al Tecnológico. Muy brillante. Sí. Oye, muy Roberto, aquel que era el vicepresidente con Lanquenau, un tipo que muy amable, muy. A uno de publicidad. Mercadotecnia, claro. No, vicepresidente deportivo que tenía. Ah, Fernando Redondo, Fernando también Redondo, ya murió, gran, sí. Gran personaje. Licenciado Fernando Redondo, muchos años en Monterrey, sí. Vive. Murió hace rato. Como Mario Castillejos, también un gran dirigente. Mario Castillejos. Padre del actual comentarista. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Roberto, ¿y el descenso a qué se debió? Aparte de la mala. A los tres años de último lugar. Las temporadas anteriores habían sido muy malas. La empresa Cemex ahí. No. Cemex entra al regreso. Bucetich dirige ese equipo, tiene muy buena campaña. ¿Se acuerdan aquello de Donizete, que si la firma sí, o no? Claro, ¿verdad? Con Enrique Borja. Un gran equipo que clasifica, pero no le alcanza para eludir el descenso, ¿no? La secretaria famosa había hecho. Regresa con mucho mayor impulso. Es increíble el fenómeno de Tigres en ese sentido, ¿no? Que los seguidores de Tigres creo que son más incondicionales. Ambas aficiones, bueno, apoyan a los equipos a tope, pero en el Monterrey a veces ves un poquito más la exigencia de que si no andas tan bien, quizá no te llene el estadio. Ahora, o no te apoyo igual. ¿Por qué se quedó en algo tan regional a veces? Mucha gente los acusa de ser regionales, de que la gente de Monterrey solamente le importa lo que pasa en Monterrey, hablando de fútbol únicamente, con sus equipos de fútbol, que los demás no les importa. Que les importa los resultados de Tigres y de Rayados y los duelos entre ellos. Hay una gran rivalidad entre ellos. Estoy de acuerdo, José Ramón, pero y hay como una burbuja que no le ha permitido, no le ha permitido a los equipos crecer hacia el exterior. Bueno, ya están creciendo, ya reventaron esa burbuja, ya crecieron. Bueno, y yo creo que esta final es inédita. Es inédita, es la primera. Y el decir eso, de que estén en la final, significa que ya los ojos del fútbol mexicano, claro. Se han ido al norte. No, y tienen dos planteles muy ricos. Claro, y no es nada más este torneo. ¿Cuántos torneos tienen de ser protagonistas ambos? El Atlas no has dicho nada. Me quedé pensando lo de Guadalajara. El Atlas y Chivas no han coincidido en un gran momento. No, sobre todo por Atlas, ¿no? Sobre todo por Atlas. No ha estado más que Chivas. Y lo que decía don Alejandro Rodríguez, es más por convicción, por educación. No me quiero imaginar a Monterrey perdiendo la segunda final, porque el estadio es nuevo. Ya perdieron con Pachuca. Sí. Y ahora en el último minuto de juego. Ahora reciben el juego de vuelta y va a ser difícil para Monterrey perder en su casa un título. Entonces, los Tigres acaban de perder con Chivas. Ojalá que exista un buen comportamiento. Finalmente la afición de Nuevo León, lo quiero ver como estado, pues es la ganadora. Tienen a los dos mejores equipos de México en este momento. Ojalá se vea así. Tigres perdió hace poco contra Chivas. Y Monterrey antes contra Pachuca. Pero Tigres ha sido muy consecutivo. Tercera final consecutiva de Tigres. Sí. Tigres ha sido ahora más. Yo creo, José Ramón, perdón, Hugo, que ya es tiempo de que los metamos
Yo no sé muy bien los conceptos que cada quien tenga de la grandeza, si es grande, si tiene que ver con la historia, si tiene que ver con la capacidad de ganar títulos, si tiene que ver con el cariño de la gente. Con todo eso, con todo eso. Pero es tiempo de considerar a los equipos de Monterrey entre los grandes protagonistas en la historia del fútbol mexicano. Ya son protagonistas del fútbol mexicano. Indudable. Como factor te falta el tiempo nada más. Quizá les falten más títulos, pero historia. Han sido los más grandes en este torneo, ¿verdad? Indudablemente. Bueno, habrá oportunidad de hablar de seguridad todavía porque sí. Vamos a hablar de Caixinha, después hablamos de seguridad. Caixinha va al Cruz Azul. Regresa a México. Caixinha en portugués. Bravo.